mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper, súper bien, mis amores. Hoy por fin, después de meses, les traigo un video haul de K-Beauty, dígase de YesStyle. Bueno, no puedo decir que todo es K-Beauty, porque realmente no todo es productos coreanos, pero el haul es de YesStyle. Yo estaba loca así que me comían las ganas de tener esos paquetes aquí. Así que tengo bastantes cosas que mostrarles. No sé si les muestre todas, porque si no vamos a estar aquí por 40 minutos, pero les voy a mostrar las más importantes para mí, ¿ok? Ok, yo quiero empezar primero con moda. Miren, pedí este top, que lo van a ver por aquí en una foto cómo me queda. Es un top de estos que ancha bastante. Está abajo, ¿ven? Pero me encantan estos tiritos. Ustedes saben que yo amo los tiritos así, que son finititititititititicos. Me encanta, creo que se ven súper chic. Y creo que es un básico total. Este yo no sé en qué size fue que lo pedí, porque la verdad que no tiene ticket ni nada. Pero todos los links yo voy a tratar de dejárselos debajo en la cajita de información. Este yo me lo puedo poner con una falda, con unos shorts, con lo que sea, y resuelve. Así que muy feliz con este. Recuerden que en YesStyle venden ropa, accesorios y toda la cosa. Así que no crean que solamente es maquillaje. Venden ropa, zapatos, de todo, mis amores, de todo. También pedí este cinturón, que es cinturón de cadena, que está al último grito de la moda. Fíjense que este cinturón yo lo pedí, me encantó, pero me lo puse y yo, por estar poniéndomelo mal, lo rompí. Fíjense que aquí no tiene donde enganchar nada, ni aquí tampoco. Así que yo lo pedí de nuevo, ya él tiene que estarme llegando. Pero yo, a mí me encantó cómo quedó este cinturón, creo que queda muy bonito puesto. Esto no va aquí, obviamente, sino que va debajo, como en la cadera o en la cintura. Pero queda muy, muy bonito este cinturón, así que yo lo volví a pedir, porque por estar de bestia lo rompí. Pero pedí este cinturón que me encantó, mis amores, me encantó. Y hablando de cinturones, yo dejé este aquí en su bolsita para que no se me dañara. Pero ustedes saben que esto está de última, si no lo saben, sépanlo. Está de última, los cinturones estos que son como de piedritas, así como de diamanticos. Miren qué belleza, mi amor. Esto es una correa, mi amor, para yo morirme. Ya, un minuto de silencio. Porque esto está de lindo, miren el detalle al final, como es. Yo estoy loca que no iba a propósito. O sea, esto brilla, mi amor, que esto, o sea, esto causa un accidente fácil en la calle, fácil. Porque esto está bellísimo. Esto, mi amor, ay, no. Yo me lo voy a poner con un outfit que estoy planificando en mi cabeza. Y les voy a poner el outfit por mi Instagram, así que no dejen de seguirme por ahí para que vean cómo yo voy a ponerme toda la ropa. Dios mío, últimamente yo estoy comprando tantas vainas, tantas cosas como para mi ropa y la cosa. Yo no sé por qué me ha entrado como eso. Y yo casi nunca compro ropa. Quien me conoce sabe que yo no gasto dinero en ropa, pero compré anoche 5 pares de zapatos online. O sea, que yo me creo, yo no entiendo. Pero cuando lleguen les voy a enseñar, porque están, mi amor, al último grito de la moda. Están preciosos, están baratos. O sea, 1A, 1A. Así que yo les voy a enseñar todo eso en un haul que viene próximamente, de ropa que yo compro también, mi amor, ¿ok? O sea que, pero esto está mortal, mortal para los tiburones. Compré también estos aretes que me parecen súper bonitos. Miren qué bonitos se ven. Son bastante grandes, sí, pero a mí ustedes saben que yo no tengo miedo con los aretes ni con los accesorios. Este me encanta cómo se ve, creo que para un look de maquillaje así como que. A mí me gustaría como ponerme esto o con un smokey negro así bien potente, o con un look súper, súper natural. Creo que se vería muy bonito. Como que esto fuera como que le agrega sabor a cualquiera de las dos cosas. Así que ahí tienen. Yo de verdad amo comprar accesorios por YesStyle. Lo amo, porque hay de todo. Pedí esta cadenita. A ver, yo pedí esta cadenita que miren qué belleza. Miren, es como cadena, tal cual, como si fuera una cadena de perro. Ajá, así. Y tiene como un candadito abajo. Miren qué belleza. Bello, 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 me encanta. No se preocupen que yo pedí maquillaje también, no crean. Pero es que quiero sacar todos los accesorios primero. Y también pedí esta otra cadena, mis amores. Que las cadenas están acabando con la vida de todo el mundo, porque están súper, súper in. Yo, ustedes saben que yo, para piezas que van a durar todo el tiempo de moda, que no pasan, que son como que trascienden en el tiempo, yo no tengo miedo en gastar el dinero. Pero cuando son piezas que son como temporales, que hoy están de moda pero mañana no, ahí yo no gasto mi dinero. Entonces, estas piezas que son así, como que son in en el momento. Miren qué bello se ve esto, con esta cadena así bastante statement. Me parece que se ve muy lindo. Entonces, miren cómo baja esta aquí, que también tiene otro candado. Yo en estas piezas prefiero comprarlas en sitios como YesStyle, que venden súper, súper económico estas piezas. Tienes tus prendas así como que trendy del momento. También pedí estas argollas.
que son como de estrellitas. No sé si lo pueden ver ahí, pero son de estrellitas, son preciosas en dorado. Me encanta, me encanta, me encanta. Ni siquiera parece que hayan sido tan económicas. Súper, súper bonitas. Yo vi esto, mis amores, y es como esta nueva tendencia que hay de que los aretes no son iguales. Yo honestamente, yo creo que en eso soy un poquito más convencional. Yo lo pedí para probar, pero yo no creo que esta tendencia esté hecha para mí, porque siento como que no sé, no sé, como que no me visualizo con un arete de uno y otro de otro, como que no, no, no. Creo que para mí no es la tendencia. Están muy bonitos, me gustaría que fueran los dos como este así, porque este me gusta más que este, entonces es, ahí está el problema. Yo quisiera que fueran los dos así, pero déjenme saber si les gustan estos aretitos y yo se los pongo entonces en un sorteo. Yo no creo que los use, están nuevecitos, por eso los quiero poner en un sorteo. Así que déjenme saber si les interesan. A ver, ustedes saben que mis productos de Laneige yo los pido todos, todos en Yes Style, porque lo venden mucho más baratos. Esto de afuera cuesta como $20 y en Yes Style está como a $11. O sea que este es el Lip Glowy Balm de Laneige. Yo lo tenía ya, pero cuando viajé un perro se lo comió, el mío, el anterior. Así que, no, en serio, en serio, en serio, en serio, él masticó y todo y se lo comió. Así que yo pedí otro, esto me encanta, me fascina. Este es el aroma berry, me parece, sí. Y es súper, súper bueno. Ya por fin tengo uno nuevo. Ay no, esto es un sueño, esto me fascina. De verdad que sí. Sobre todo ahora que yo todo lo que quiero usar son glosses y puro gloss y se acabó. Ahora también en Yes Styles están trayendo... No, yo voy a enseñarles esto luego. Ya me volví loca, mis amores, ven. Bueno, a mí se me fue la mano comprando como labiales. Este es de la marca... ¿De qué marca es esta? Este es de la marca Clio, que Vanessa habla muchísimo de esos labiales. Este es el número 19, se saca así. Okay. Y les voy a hacer un swatch por aquí. Miren cómo se ve el color aquí. Pero les voy a hacer un swatch por aquí para que vean. Wow, la textura es descomunal. Miren el color aquí, qué bonito, precioso. Y tiene una textura de verdad increíble. Y este es el número 24. Van a ver aquí. Miren aquí la barra. Es como un rosa viejo, precioso. Entonces 19 y 24. Y la textura es como si fuera terciopelo. Es de verdad muy muy buena. Este es el 02. Miren qué rojo más hermoso, por Dios. Bellísimo. Este es el 02. Y ya este es el 04. Que yo, de verdad, este color me tiene mala. Está precioso. Es un naranja, mi amor, que dice quítate. Van a ver ahora en comparación con el rojo. Miren qué naranja más hermoso, por Dios. Creo que es una gama de colores muy buena la que elegí. Tengo que estar orgullosa de mí misma. No elegí todos del mismo color que este, que es lo que yo me pongo casi siempre. Así que miren qué belleza de colores. Muy, muy buenos. Yo ya este lo he usado varias veces y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta la fórmula. También pedí este Ink Airy Velvet Stick de Peripera. Ellos tienen como las tintas, pero sacaron los labiales. Vanessa yo creo que hizo un video de estos. Yo creo que fue de ahí que saqué el color que quería pedir. Y miren aquí, igual. Tienen una fórmula, mis amores, como aterciopelada. Miren el color, qué bellísimo. Precioso. Se parece mucho a este, pero este tiene como más rosado que este. Este es más naranja. Miren qué bello. Y huelen súper rico, huelen dulce. Me encanta el empaque. También me pedí este iluminador de Tude House, que mírenlo aquí. Este es el tono 03 Beam. Súper suavecito. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! Estoy sorprendida realmente. Miren qué bello. ¡Wow! Está bien, bien suavecito. ¡Wow! Mira qué bien. No me esperaba eso. No me esperaba eso. Entonces, mis amores, Yes Style también tiene marcas que no son... No son necesariamente asiáticas, sino que también tiene marcas que son americanas ahora. También tienen la marca Root Cosmetics, que pedí estas dos sombritas. Que miren qué belleza. Esta que es la morada se llama Mesmer Eyes. Miren aquí cómo se ve. Es como si fuera un tornasol entre azul y morado, ¿sí ven? Y van a ver cómo esto aplica. Ay Dios, esto de verdad, esto tiene que ser, no sé. O sea, de verdad, es una falta de respeto ya esto. Vamos a ver cómo se ve. Ay, padre amado. Mira, mira esa vaina. O sea, yo no puedo creerme esto. Está precioso, bellísimo. Yo las quiero todas las sombritas de estas. Ahora, mi amor, espérate. Hay una verde olivo, que mírala aquí. Esta se llama State of Mind. Van a ver, miren aquí cómo se ve la verde olivo. Y van a ver cuando yo aplique esta. Ay, 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 ay. Miren eso, mis amores. Lo que refleja esto está mortal. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Me encanta.
las quiero todas, todas. Y miren aquí cómo me queda todavía los dedos. Demasiado, demasiado para mi corazón. Entonces también tiene la marca Sugar Pill. Miren por aquí. Esta marca yo tenía tiempo queriendo probarla, tiempo. Así que vamos a comenzar con lo primero, que sería el labial. Este es el labial líquido que se llama Tickle, que es como si fuera un... Ya van a ver. Tengo que hacerles el swatch para enseñarles. Si lo ven ahí, pareciera como un color duraznito, como quemado, como normal, normalito. Pero él cuando seca, saca unos destellos dorados. Porque es como si fuera metálico, pero con glitter. Es precioso. Cuando él seca, les enseño. Y miren el empaque, qué bonito es. También me pedí esta sombrita, que es una sombra individual. La pedí dos veces. Así que la segunda de estas va para un sorteo también. O sea, fue sin querer, obviamente, que la pedí dos veces. Esta se llama Love Más, como Love Plus. Love con un signo de más. Miren, este es rojo, por favor. Un abuso, un abuso. Van a ver cómo se ve. Por favor. Miren aquí, este es rojo mortal. Bellísimo. Y todavía me queda pigmento en el dedo. Vean. Precioso. Yo tenía tiempo queriendo este color, tiempo. Y por fin eres mío. Pero estas dos sombras están mortales, mortales. Y ahora lo último que pedí fue este pigmento suelto, que se llama Penélope. Si oyen eso, es la brisa que está estrellando las ventanas, ¿ok? Bien. Se llama Penélope. No sé si pueden ver el color aquí, es como si fuera un cobre. Y vamos a tratar de abrirlo. El empaque es súper lindo, de verdad. Viene así, abierto totalmente, así que cuidadito. Pero les voy a hacer un swatch para que vean. Ay, Dios mío, esto viene lleno hasta el cansancio. A ver, primero voy a cerrarlo antes de hacer un desastre. Miren aquí este, wow, está mortal. Lo pueden ver, está precioso. Miren, es como si fuera, miren aquí qué bello. Mortal, ese color con ese debe verse como un escándalo. Solo digo. También pedí esta esponjita, que yo vi que Miriam y Vanessa la están utilizando y me dijeron que es muy buena, así que yo la pedí. Esta es la esponjita de Innisfree, el Smart Blender. A ver si la puedo abrir esto, si me lo permite. Mírenla por aquí. Y es esta. Ahora mismo la siento un poco como durita, pero espero que cuando yo la moje me guste tanto como a Miriam y a Vanessa. Porque miren qué forma tan peculiar tiene. Así que vamos a ver qué tal me va. Yo pedí de estas dos. ¿Por qué? Yo no sé, pero pedí dos. Sin saber si me gusta ni nada, pero ni modo. También vi que Yestal tenía perfume, mis amores. Este es un perfume de la Marta... de la marca Era. Y este es el que se llama Sweetie. Yo lo pedí porque en la descripción decía como que era dulce, pero con un poquito de frutas. Y yo dije, bueno, vamos a probar. Yo lo probé ya, mis amores. Y esto huele como a una colonia de baño que se ponía mi mamá antes cuando se bañaba. Es como si fuera una limonada. Porque es limón, pero es dulce. O sea, cítrico, pero dulce. Y de verdad, me gusta cómo huele. Yo no soy mucho de fragancia cítrica. Esto es un perfume, no un eau de toilette. Es un perfume, perfume. Wow, es fuerte. Es muy rico, huele como fresco. Yo creo que para el verano sería bueno. Y también para cuando tú sales del baño, sería muy buena. No creo que la use así como para una noche de salida, porque no me da como esa vibra. Pero para el día, en verano, primavera, acababa de bañarte, todo eso muy muy bueno. Miren el empaque, qué bonito. Así que va para allá arriba donde están mis perfumes. Ah, miren aquí, mis amores. No sé si pueden ver aquí. Si yo le paso el dedo, salen aún más los reflejitos. ¿Lo pueden ver? Que ahora se le ve como un reflejo al labial. Ya le salieron los brillos dorados totalmente. Entonces, yo vi estos blushes en el canal de Vanessa y yo dije, tengo que tenerlos. Estos son los blushes de 3CE, que a mí me encanta la fórmula, me fascina. Este rosado es el tono Delectable y este naranja es el tono Soft Salmon. Fue una colección que ellos sacaron como de neón y toda la cosa. Y de verdad está bellísimo, bellísimo todo. Les voy a enseñar un swatch, a ver. Oigan, el empaque de los productos coreanos tiene tanta pega, como tantos stickers, tantas cositas, que de verdad me saca de mis casillas a veces. Porque es tanta la cosa que uno tiene que quitar, tanto pegamento. Entonces, miren aquí los tonos. Este es el Delectable. Miren qué belleza, Dios mío. Les voy a hacer un swatch, a ver si se ve por aquí. Este que se ve ahí es el tono Delectable, que está precioso, precioso. Vamos a ver aquí si se ve. Mírenlo por aquí, que es como un color salmón suavecito, como pastel.
Está de verdad bellísimo, bellísimo. Y me encanta el empaque, me fascina. También pedí finalmente el primer de 3CE, mis amores, ¿ok? Este es el Back to Baby Pore Primer de 3CE, que me han hablado muchísimo de él. Yo lo quiero utilizar en un video de primeras impresiones para ver qué tal me va. Ni siquiera lo he abierto. Fíjense que tiene el sticker aquí de seguridad, porque lo quiero utilizar sí o sí, a ver si es bueno o no. Por lo menos si a mí me funciona, porque yo sé que a Miriam y a Vanessa le funciona perfectamente. Y bueno, ya para finalizar, me pedí estas dos paletas de la marca Ace Beauty o Beauty. Yo no sé cómo se menciona bien, pero esto es una marca que yo no sé si es de Reino Unido o si es americana, o sea, estadounidense. Pero no tengo idea. Pero aquí, estas son las paletas que también ellos tienen la marca en la página, Yes Style. Esta es la Classical Paradise. Van a ver qué belleza de paleta esta. Está demasiado bella, demasiado. Y esta marca yo la quería probar hace tiempo ya. Cuando yo vi esto en J-Style yo me morí casi. Casi que me morí. Por favor, miren los colores de esta paleta. Están demasiado bellos, demasiado hermosos. Miren este verde, por favor, junto con este amarillo aquí. O sea, demasiado preciosos. Yo no la quiero ni tocar porque estoy pensando en ponerla en un sorteo para ustedes y pedirme otra, pero regalarles esta a ustedes. Déjenme saber, porque está demasiado linda, me encanta, me encanta, me encanta. Y también pedí esta, que fue de las primeras paletas que sacaron, que es la Flare Palette. Mírenla aquí por fuera cómo se ve. Y cuando la abres, van a ver qué belleza. Miren qué belleza, por favor. O sea, por favor, me van a decir que no está precioso. Me van a decir eso, por favor, me van a mentir de esa manera. Bellísimo. Bellísima paleta. Así que mis amores, eso ha sido todo por el video haul de hoy. Déjenme saber qué piensan de los productos. Déjenme saber qué quieren ver en videos próximos. Si quieren que utilice todo esto en un video probando todas las cositas nuevas que pedí en Yes Style. También les pido que me sigan por mi Instagram, porque por ahí es que estoy haciendo la mayoría de los sorteos, como el que quiero hacer con esta paleta y varias cosas que mencioné aquí en el sorteo que quiero regalar. Así que les pongo mi Instagram por aquí para que puedan ir a seguirme por allá y vean todo lo que por aquí yo no publico, incluyendo los sorteos, mis amores. Yo los quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Chao.